Vengo este 9 de julio a rendirles cuenta en el Día de la Patria a todos los argentinos. Y les quiero decir que me siento profundamente emocionado a pesar de los intereses que ustedes ven hoy y que estuvieron siempre agazapados, que quieren como siempre declinar la voluntad y la soberanía nacional, a la cual la voy a defender profundamente con toda mi fuerza. Cuando le pagamos y terminamos con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de los agoreros de adentro y de afuera, sabía que estaba cumpliendo con la patria y con el pueblo. Desempeñar con lealtad y patriotismo. Desempeñar con lealtad y patriotismo. Desempeñar con lealtad y honestidad. Hace minutos hablé con Christine Lagarde. Llamado al fondo y vamos a sentarnos a negociar. ¿Es verdad que el Fondo Monetario va a controlar tu gobierno? No, la parte también es mentira. Siempre odié el engaño. No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se llama, mal llama, patria monetarista. Acá nadie nos va a condicionar. Esta cosa de la demonización del Fondo Monetario, ¿no? Vamos a aprobar nuestro plan. Y nos quieren acompañar porque ellos representan al mundo. Para solucionar amigablemente por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa. Siendo el día de la bandera y... ¿Por qué? Cuando lo trajo Rivadavia de vuelta los restos de Zapatín. Por eso se tomó la decisión de suspenderlo, por una cuestión de austeridad. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Que hay que llamar las cosas por su nombre, que la chocaron todas, presidente. Era imposible hacer las cosas tan mal a partir del 10 de diciembre de 2015. La chocaron todas. Hay presidentes que se sacan al Fondo Monetario de encima y hay otros que van a buscarlo y endeudan a la gente. No somos todos lo mismo en la Argentina. Pero este 9 de julio reafirmo hasta ustedes que hasta mi último esfuerzo voy a dejarlo por esta patria, para que esta patria pueda seguir creciendo con toda la fuerza que necesitan los argentinos. Él creía en la patria, siempre creyó en la patria. Se me caen las lágrimas, porque me emociono ante ustedes. Se me caen las lágrimas ante la escarapela, ante la bandera de la patria, ante el día de la patria. Perón siempre decía que el 9 de julio era la fecha de los peronistas. Y yo les propongo que desde aquí, el bicentenario maravilloso que vivimos, juntamos las dos partes de la patria, la del 25 de mayo y la del 9 de julio, porque son la misma cosa. Lo van a definir este lunes, el 9 de julio, cuando recordemos el 9 de julio y reventemos otra vez la avenida. No hay otra manera. Nosotros somos una herramienta, un instrumento cuya fuerza parte de la movilización y de la masa crítica que ustedes sepan generar. Me abrazo a todos ustedes. Me abrazo con fuerza por una patria cada vez mejor. ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! ¡Viva San Martín! ¡Viva Mariano Moreno! ¡Viva Hipólito Yrigoyen! ¡Viva Juan Domingo Perón! ¡Y viva el inmortal Evo Perón! ¡Por la patria, por la Argentina y por Tucumán! ¡Tomémonos de la mano y marchemos juntos hacia el país que nos merecemos! ¡Muchísimas gracias!